Hola queridos suscriptores, bienvenidos a este nuevo video que traemos el día de hoy para ustedes. Antes que nada quiero darles las gracias por ver los videos, por suscribirse al canal. El día de hoy vamos a visitar un pequeño poblado pero muy bonito que está por la zona de Canatlán, que se llama Bruno Martínez. Ahí hay cosas muy muy interesantes que ver. A mí me gusta mucho visitar estas comunidades tan bonitas de aquí de nuestro estado de Durango, y pues vamos por la carretera a Parral y decidimos llegar a este bonito lugar. Espero lo disfruten. Vamos a ver qué hay allí. Vamos a descubrir cosas, ¿no? Y pues el día de hoy por aquí en el camino nos encontramos con Don Jesús de la Cruz, caballero, que anda por aquí haciendo, pues, arreglando sus cercas, ¿no? Para que los animalitos no se les salgan en un día, pues, muy temprano, como a las 9:30 de la mañana. Bien. Y pues aquí, Don Jesús, ¿cómo le va, Don Jesús? Bien, qué bueno. Aquí andamos visitando, pues, su comunidad. Usted, ¿qué nos recomienda que visitemos por aquí? Oiga, así bonito, la iglesia, ¿o qué hay? La iglesia, el domo, oiga. ¿Y el domo está muy bonito? Está bonito, sí. Qué bien, Don Jesús. Sí. Y hoy, por ejemplo, todos los días usted se levanta a cuidar sus animalitos, a ver cómo anda la parcela o algo. Todos los días de las 7 a las 6 de la tarde. Ah. Estamos aquí con los animales, ahí están los animales. Échenle la foto acá los días. Yo también. Qué bien, Don Jesús. Mis animalitos. Oiga, ¿y las siembritas ya iniciaron con la siembra? Ya sembramos, oiga, pero pues ahorita estamos esperando el agua del cielo a ver si nos llega. Ya, es como que quiere ya, como que quiere ya llegar. Sí. Oiga, por aquí siembran maicito, frijolito, ¿qué es lo que cultivan? Frijol y maíz, oiga. Frijol y maíz. Sí, avena para los animales. Ahí, pues no hay de otra. Sí. Qué bien, oiga, pues ahorita se miran más o menos las vaquitas gorditas, ¿no? Sí, están, porque pues ya está el pasto, mire. Sí, ¿verdad? Ayuda bastante. Sí. Qué bien, y ¿y a qué hora se va a desayunar usted? Ya fui a desayunar, oiga, ya, pues ahorita no vengo a darles vuelta aquí que no se salgan, y pues vengo por como la 1 de la tarde y ya, dándoles vueltas. Ya fui a desayunar, oiga, sí. Perfecto. Sí. Don Jesús, oiga, ¿y aquí le manda un saludo por ahí? Alguien, a un familiar en Estados Unidos, en el Gabacho, alguien que quiera mandarle un saludo. Pues a mis parientes, mis paisanos, oiga, ¿sí? De Estados Unidos, de las Carolinas, que les echen ganas por allá. Ah, de las Carolinas, sí, perfecto. Sí. ¿Algún primo suyo en especial? Hermano de un sobrino, que están por allá. ¿Cómo se llama su hermano? Se llama Jaime Domínguez, oiga. Jaime Domínguez. Y un sobrino, Manuel. Manuel, perfecto. Que le echen ganas al jale como aquí, mire, pues, a buscar la vida ya. No hay de otra, ¿eh? Sí, porque aquí está duro. Sí, pues la idea es echarle machín duro. Sí. Todas estas partes es gente muy trabajadora, ¿eh? Sí, es muy trabajadora. Sí. Yo he estado platicando con muchas personas y pues le echan ganas al jale. Y pues sí, eso no hay de otra, ¿va? Sí, así es. Sí. Pues un saludo hasta las Carolinas para los familiares de Don Jesús. Y pues aquí vamos a iniciar a visitar Bruno Martínez. Muchas gracias, Douglas. Sí, ándele, sí, pásele, que le vaya bien. Ahí, gusto ahí saludarlo, está. Y ahí estamos, sí. Pronto los visitamos por aquí. Ya hubieran venido ayer para que hubieran visto andarlo sembrando la avena y pues como a lo lírico tirándola. Pero no, es que la tierra está por la carretera. Por la carretera. Y nos perdimos de un buen video, pero bueno. Sí, ayer. Sí. Ahí estamos, deje, vamos a ver qué vemos. Sí, ándale, sí, ahí por la iglesia, ahí por las carreteras. Sí. Ándele, pues. Ahí el bulevar, así que un pedazo de bulevar ahí, pues ahí lo sacan, ahí para que. Ándele, pues. Se vea ahí. Muchas gracias, Don Jesús. Sí, nos estamos mirando, Sí, que le vea bien, sí. Hasta luego. Sí, ándele, gracias. Thank you.
pues aquí andamos con los muchachos, Margarito y Gerardo. Aquí en Bruno Martínez, pues aquí andamos viendo que andan atorados en el jale. Pues aquí vamos a ver qué onda. ¿Qué tal de trabajo, mi amigo? No, pues más o menos, mire. Aquí echándole ganas, la vida, pues qué más. Es todo. No hay de otro, ¿verdad? Qué bien. ¿Un saludo para dónde? Un saludo para Durango. Excelente, estamos. Como pueden ver aquí, pues los amigos andan echándole ganas aquí a la obra. Andan preparando la mezcla para trabajar como día a día. ¿Hasta qué hora se la avientan ahora, mi amigo? Hasta las 5. Sí. Excelente. ¿Qué tal de agüita? Más o menos, ¿verdad? Perfecto. Ándale. Muchas gracias. Ándale, nos estamos mirando, Andale, y ánimo. Ándale, gracias. Hasta luego. Seguro. Gracias. Andale, bueno, pues aquí en Bruno Martínez, aquí está su iglesia, pues como pueden ver, pues una iglesia muy bonita, de ladrillo. Y pues vamos a seguir por aquí visitando este bonito poblado, donde su gente, pues como pueden ver, es muy trabajadora. Lupita, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal el paseo por estas comunidades tan bonitas? Pues bonito, es bonito conocer pues los alrededores de Durango, porque muchas partes la verdad no conoce uno, y es bonito conocer los pueblitos de Durango, que es lo que vamos a hacer, visitar, si se puede, si Dios quiere, todos los pueblitos de Durango, para que estén muy atentos a los videos. Y pues vamos empezando aquí en Bruno Martínez, que es un pueblito chiquito pero pues bonito, y vamos a ver que seguramente tiene cosas bonitas, y pues vamos a verlo. Excelente. Sí. Ay, no. Siento que no me aguanta. Bueno, pues aquí andamos en Bruno Martínez. Aquí encontramos un columpio en un mezquitito, como pueden ver. Y Lupita, pues... Siento que no me aguanta. Esos columpios eran los que... Cuando estaba chiquita, eran los... Afuera de mi casa había un árbol grande, muy grande. Y teníamos un columpio de estos. Y ahorita que lo vi me acordé mucho, y pues nada más que siento que no me aguanta. Miren.
qué bonito es volver a vivir. ¿Cómo se dice? Volver a eso. A recordar. No, pero mira, sí me aguanta, sí me aguantó. Y el perrito así como que, oye, ya va. Ya. ¿Listo? Bueno, pues ¿qué tal el columpio, Lupita? Muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues aquí andamos en Bruno Martínez. Aquí nos encontramos con don, ¿me dijo? Miguel Caballero. Don Miguel, con don Miguel Caballero. Aquí nos encontramos el día de hoy en Bruno Martínez. Y pues queremos preguntarle sobre la comunidad, ¿qué es lo que siembran, don Miguel? Pues sembramos maíz, frijol, avena, sorgo y... No, nada más eso sembramos. Entonces siembran nada más... Pues la mayoría es de temporal, ¿verdad? Es temporal. Bueno, no están, hay riegos para allá, que creo que se trae para allá. Ah, perfecto. Ahí hay riegos, allá. Ya maíz, ya espigando, ya grandes. Ah, qué bien. Sí. Y pues echarle ganas todos los días, ¿verdad? Sí, claro que sí. No hay de otra. Sí. Pues por estos poblados, la gente es muy trabajadora, ¿eh? Todo lo que es esta parte, gente que se dedica a las siembras, a las vaquitas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y un saludo que quiera mandar a Estados Unidos o a algún lugar, no sé si tenga por allá familia. No, sí tengo. ¿Sí? ¿A quién quiere saludar? Pues a mi hermano que está por ahí en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? ¿Cómo se llama su hermano? Bernardo Caballero. Pues un saludo a Bernardo Caballero en Los Ángeles, California, desde aquí, desde Bruno Martínez, aquí con el señor Caballero. Y pues por aquí vamos a ver qué bonito aquí las fincas de adobe, para que se acuerden de todo esto, ¿no? Que hay por acá en México, muy, muy bonito. Vamos a las tunas, vénganse. Ya anda su perrito. Oiga, y la tunita ya casi está buena, ¿verdad? Hola, muchachos. Mira, ahí también granadas. Son granadas. Ya no están buenas. ¿Todavía están verdes? Sí, ¡ay, una lagartija! No, creo que ya están abiertas. Una, mire. Mire, una ya están abiertas, ¿verdad? No. Esa de aquí, mira, la roja. ¿Cuál? ¿Esa? ¿O no? Mira, aquí está abierta. Ey, esas están abiertas. No, a ver, ábrela. Miren, pues aquí nos encontramos con un árbol de granadas, aquí en un lugar en Bruno Martínez. Si se fijan, están ya bien ricas. Nada más cortamos esta porque pues no es de nosotros, pero bueno, más para que la vean. Granaditas muy ricas. A ver, pásame. Y vamos a ver aquí las tunitas, por aquí hay unas tunas muy, muy, muy padres. Aquí como que vivieron hace mucho personas. Sí, hace poco. Sí, ya esta casa es muy vieja. ¿Es muy vieja, verdad? Sí. Ya se cayó allá. Sí. Mira, pues ahí están las tunitas ya, Ahí están, mira. Como pueden ver aquí en este lugar, pues hay muchas tunas, muchos nopalitos con tunas. Estas ya están buenas. Ya están buenas. ¿Ya están buenas para comer? Sí. Solo hay que barrerlas y porque se espina uno, ¿no? Pero véanlas, mire qué bonitas tunas. Sí. Aquí están las tunitas. Cuando llueve se ponen bien frescas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, muy, muy bonito por acá. Estas nopaleronas que se ven por aquí, miren. Sí, oiga. Sí, está muy... Muy padre, las tunas. Pues aquí en Bruno Martínez hay unos nopales muy bonitos de tunas, ya que ya están listas, nomás que pues hay que saber cómo limpiarlas y cortarlas porque se espina uno bastante. Sí, pero estos nopalones por acá en estos lugares es una chulada, para que se acuerden, para que vean qué bonito por estos lugares. Allá se mira un cerrito, un gatito por allá. Miren, todo esto son nopalones de tuna bien bonito. Aquí en estas... Ahí vive un sobrino mío, ahí enseguida. Ah, ¿vive un sobrino suyo? Ahí enseguida. Ah. Allá. Sí, ahí, en aquel. Ah. Sobrino.
Perfecto. Oiga, y las casitas de adobe, pues se ha comprobado que en cualquier parte del mundo son la mejor construcción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ya que, pues cuando hace calor, está fresca. Sí. Y cuando hace frío, está calentita. Sí, así es. Entonces son térmicas. Sí, son térmicas. Sí, es una chulada. Y en los poblados, así como acá, pues todavía se usa que hacen casitas de adobe, ¿verdad? Sí, todavía, sí, todavía. Uh-huh, qué bonito. Mira, aquí está un huizachón bonito también, ¿eh? Qué bonito. Ahí está, bien, ya bien verde. Este. No, pues, señor caballero, pues muchas gracias. Ándele, sí. Este, yo creo que por aquí los visitamos muy pronto para hacer otro videito. Y pues, no sé, si quiera saludar a alguien. Sí, no, pues, creo que no es suficiente, diga. Ándele, pues, muchas gracias, ¿eh? Sí, ándele, sí. Aquí andamos en Bruno Martínez, como ustedes pueden ver, pues hay muchas casas, muchas fincas de adobe, viejitas, donde pues en algún momento vivieron personas y pues son las mejores, hasta la fecha, las casas de adobe para mí, y está comprobado que son térmicas, son las mejores. Una casita de adobe es lo más, una chulada, lo mejor del mundo, ¿no? Aquí vengan. Mucho antes se usaban estos arcos así en las casas y pues le llamaban zaguán. Aquí seguramente era un zaguán y pues aquí empezaba la casita, ¿no? Esta finca. Y pues muy bonito. Allá atrásito se miran las tunas. Tunas rojas, tunas verdes, no, tunas rojas. Y pues, qué bonito, nos traen muchos recuerdos de estas comunidades. Pues porque son muy bonitas, ¿no? Pues está muy rica la granadita. Miren, aquí el señor caballero a todos nos va a traer recuerdos, ya que pues él trae su arma de antes que usábamos. Este es un resorterón con una horqueta de mimbre. Chéquenla. Estas eran las buenas de antes. Con estas las palomas, una chulada. Entonces, me trae muchos recuerdos esta resorterona, que por aquí en estos lugares todavía la usan para los lagartijos o sí. Todo lo que se pueda. Para pegarle a los botecitos. Está buena, miren, la onda que trae, pues es de pura baqueta, está muy chida. A ver, vamos a hacer la prueba. Bueno, aquí va a tratar de pegarle a este bote. Déjenles te enseño cuál. A este. Vamos a ver si... Vamos a ver si le atina. ¿Es de mimbre o de gusache? Es de olmo. De olmo. Sí. Órale. A ver, Iván. Miren, pues, recordando los viejos tiempos, cuando yo era resorterero, cuando era vago. vamos a ver si todavía sabemos. Ay, caray. ¿Una? ¿Qué vole? A ver, ya. Todavía no pierdo la puntería. La puntería, ¿eh? Estas armas, estas recuas la horqueta hechas de olmo, dice el señor caballero que le dice de olmo, son muy buenas, ¿eh? Yo creo que van a pasar los años y van a seguir siendo buenísimas estas. ¡Vamos! Bueno, pues andamos aquí. Lupita también va a usar la recua, la resortera. A ver qué tan buena es. Ahí le pusimos el blanco, ¿no? A ver, Lupita. Vamos a ver si tiene buena puntería. A ver, última. Un intento más.
Nah. ¿Y usted para qué la usa ahí? Hasta ahorita. Unas vacas y me la llevo. Me la llevo para se mete a los para espantar a los animales. Y se meten hacia los matorrales y yo la saco con esta. Excelente. A las vaquitas. A las vaquitas. Que las acarrea por sí. Sí. Sí, las acarreo y las saco. Y arriba el caballo, mire, les pego y salen las vacas. Oiga, y yo creo que una palomilla que se le atraviese también le da. También me la entrellevo. Se le dio con chile, tomate, cebolla o cómo. También. Chulada, ¿verdad? Hay víboras, oiga, hay víboras. Unas víboras. Y también nos agarramos y órale. Y su cinto de víbora. Sí, sí. Sus botas. Así, así es, sí. Hay víboras y todo eso. No, las mata uno con él. Ah, sí. Facilito. Sí, qué bien. Por ahí se oyen unas gallinillas, por ahí. Hay, yo creo que tienen gallinas. Sí, por ahí. Por allá andan y por allá de árboles. Sí, sí. ¿Usted no tiene gallinitas? No. Ah, ok. No, no tenemos. Yo vivo, miren, en esa casa. Ah, ¿vive en esa casita de aquí? No, en esa. Ok. En esa, que está enfrente del... Ay, ¿dónde están los árboles? Ah, en los olmos. Ah, no, excelente. Ahí viene esta muchacha de ahí, miren. Ah, perfecto. La casa es de ella. Ok. ¿Esta casita de aquí? Sí. Ah, mire, qué bien. Mari. Bueno, Lupita, pues ¿qué tal tu granadita que encontraste ahí? Pues está dulcecita, más o menos. Sí, está rica. Pero está rica. Excelente, qué bien. Con limoncito, con chile piquín, limoncito y sal. Deliciosa. Bueno, pues aquí hay vaquitas lecheras también. Si fijan, ahí tenemos una vaquita pinta. Muy bonita, que anda pastando aquí libre, ¿no? Eso es muy bonito acá en las comunidades, porque los animales pues andan como deben de andar, a gusto, libres, chido. Bueno, pues con esto damos por terminado este pequeño video, pero interesante. Espero y les haya gustado. Es importante para nosotros, nos dejen un comentario de dónde les gustaría que fuéramos a grabar. Y pues todo, ¿no? Todo lo que ustedes quisieran que hiciéramos, ¿no? Para que este canal pues esté mejor. No olviden, pues, suscribirse. Como les decía, les agradecemos mucho que vean nuestros videos. Vamos a seguir trayendo contenido muy interesante, muy bonito, y pues nos vemos a la próxima. Adiós.